El Ayuntamiento de Valencia, en un nuevo plan de urbanismo, ha decidido alargar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Para ello ha decidido tirar 1.600 viviendas del barrio del Cabañal para poder hacer el bulevar. Hoy nos hemos desplazado hasta el barrio del Cabañal para recoger las impresiones de sus vecinos respecto del trato que están recibiendo por parte del Ayuntamiento, las compensaciones económicas y cómo se sienten al saber que sus casas de toda la vida pueden ser que las derrumben. El Cabañal es un barrio marinero de Valencia. Está amenazado desde julio de 1998 por un proyecto que pretende prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Esto supondrá partir el barrio en dos y la destrucción de más de 1.500 viviendas. El proyecto, impulsado por el Partido Popular, ha creado una gran polémica entre los vecinos del barrio y el ayuntamiento. El Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia contra la autorización del Plan de Reforma de Protección Interior del barrio del Cabañal. Bueno, el proyecto del Ayuntamiento nos parece desgraciadamente un desastre, puesto que quieren hacer una prolongación sin haber notificado previamente a los vecinos nada. Y es lamentable que tengan que hacer esta destrucción de tantos vecinos cuando la mayoría de ellos somos pensionistas y mayores y pescaderos. Esto sería lamentable lo que quieren hacer, pero tienen un proyecto hecho, lo tienen aprobado y ellos dirán lo que van a hacer al final. Pues el plan es un poco malo para la gente de los poblados marítimos, pero viendo cómo se ha degradado toda la zona, está toda sin habitar y lo que hay habitado está por gitanos, están las calles hechas una porquería, pues al final merecerá la pena que se haga la avenida hasta el mar como está proyectado. Hombre, a mí me parece mal para hacer la avenida de Blasco Ibáñez. Lo que pasa es que como se ha estropeado tanto el Cabañal, es necesario tirarlo. Cuando yo era joven, crío y joven, esto era todo una barriada estupenda, que era todo familiar, todo. Ahora es imposible de decirlo, la verdad. Yo vivo aquí y vivo muy tranquilo y todo y no me gusta. Pero hay zonas del Cabañal que hay que hacer limpieza, pero ya. Y eso es que lo han abandonado y han permitido que se metan muchas personas, que yo no tengo nada contra las personas, que no hayan hecho una limpieza, que no hayan saneado, que no hayan permitido hacer unas restauraciones de las viviendas, cuando muchas de ellas, desgraciadamente, han permitido casi que se caigan que poderlas restaurar. Cuando llegué hace 3 años y me traspasaron en el bar, sigo pensando que esto es una barbarie, de que se echen estas casas que han estado tanto tiempo bajo custodia cultural histórica de Valencia, que lo han mantenido de esta manera y ahora lo quieren tirar, ya que además la lonja tiene más de 200 años. Eso en toda Europa no ocurre, solamente ocurre en Valencia. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando un grupo de pescadores se asientan en esta zona para vivir de la pesca con sus familias. Será en el siglo XV cuando reciba el nombre del Cabañal. En el siglo XIX se configura la nueva fisonomía del barrio, con el diseño de su trazado urbano. En este siglo también habrá un aumento de la demanda turística, gracias a la llegada del tren al Grau. La primera calle que nace con pretensiones, con todos los elementos propios de un urbanismo moderno, es la calle de la Reina, una de las principales avenidas del Cabañal en la actualidad, y por la que desfilan las cofradías durante la Semana Santa Marinera. El Cabañal fue declarado Bien de Interés Cultural por decreto del 3 de mayo de 1993. Esto otorgaba al Ayuntamiento la obligación de aprobar provisionalmente un plan especial de protección del bien. Este decreto somete al barrio del Cabañal a las normas y medidas proteccionistas de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985.
Esto ha sido siempre un barrio pues de casitas, como veis, son casitas de piso arriba, dos plantas bajas abajo, son típica construcción valenciana de pescadores. Esto ha sido siempre un barrio de pescadores y trabajadores del puerto. Y es una pena que lo tiren, la verdad, es una pena porque es un barrio, por ejemplo, yo tengo unas vistas donde vivo yo ahora en el bloque. Por una ventana veo el mar y por la otra veo todo el poblado marítimo, ¿no? Es una pena. Yo no estoy ni en contra ni a favor, porque el progreso es el progreso y lo antiguo es lo antiguo, pero más bien debían de rehabilitar las casas que son de arquitectura valenciana, típica de pescadores, más bien debían de rehabilitarlas que de tirarlas. Y bueno, la evolución que ha surgido, pues bueno, la juventud, pues con los años, la juventud de mi edad queda muy poca, porque casi toda está ahí en el cementerio por culpa de la droga, ¿no? Pero, en fin, que no es un barrio conflictivo, ni mucho menos. A un tendero, 6 o 7 puñaladas le han dado, que no sabemos si ha muerto o no, ahí en la iglesia de Los Ángeles. Y asina todos los días, robo de bolsos, robo de todo, y eso aquí no se puede mantener.